Un saludo desde Houston, Texas. Soy el licenciado Samuel Mendizábal. Y yo soy Maribel Mendizábal. En esta oportunidad queremos invitarles a que se suscriban a nuestro canal de YouTube Restaurando Familias. Si estos videos han sido de bendición para su vida, para su familia, para su ministerio, entonces suscríbase a nuestro canal y cada vez que sacamos un nuevo video, le va a mandar un aviso. Gracias por ser parte de Restaurando Familias y no se olvide que después de Dios es mi familia. Un saludo a todos nuestros amigos desde Houston, Texas. Yo soy Samuel Mendizábal. Y yo soy Maribel Mendizábal. Bienvenidos una vez más a la programación de Restaurando Familias. Un saludo a todas las personas que nos están viendo dentro de los Estados Unidos, afuera de los Estados Unidos, en Centroamérica, Sudamérica, el Caribe, en Europa y en todas partes del mundo. Gracias una vez más por permitirnos entrar en su hogar, entrar en su oficina, en su auto, donde quiera que estén en esta noche. Y poder compartir este tiempo juntos. Vamos a hablar a los matrimonios en esta noche. Y si nos puede hacer un favor en este momento, puede apretar ahí donde dice compartir este programa. Y si puede compartir con todas las personas, yo creo que todos los matrimonios van a querer escuchar esta noche. Sí, a todos nuestros amigos ya están entrando. Tenemos amigos desde Atlanta, los pastores Ángela y el hermano Carlos Gudiel, que nos están viendo, que Dios los bendiga. Ayúdenos a compartir este video con todos sus amigos. Ahí vayan a poner, la gente está entrando. Queremos darle la bienvenida a todas las personas que nos están, que están entrando. El pastor Víctor Vega, tenemos personas de diferentes partes del mundo. Así que vamos a esperar un poquito mientras están entrando. Tenemos a Rachel, Scotto, que todas las personas que nos están viendo, una vez más, gracias, gracias. Hoy fue el primer día de clases, así que muchos chicos están felices de haber vuelto a clases, otros no. Lo que sí estoy seguro es que muchos papás están felices de que sus hijos han vuelto a clases. Personalmente, mis hijos, David, es su primer año en high school y Daniel, este es su último año. Él es un senior en high school. Su primer día de su último año. Su primer día de su último año. Y pues que Dios los bendiga grandemente a todos esos jóvenes que han vuelto a clases hoy. Y pues mi año ha cambiado completamente. Es un año completamente diferente, nuevo. Pero sabemos que Dios está en control. Y un saludo a todos los maestros que han vuelto. Maestros, profesores, a todas las personas que han vuelto a clases. Que trabajan en escuelas, porque son muchas personas que tal vez no son maestros, pero tal vez son directores, tal vez tienen otro trabajo en la escuela, pero les animamos que sigan en el año, vamos a estar orando, el Señor los va a bendecir. Gracias, gracias a todas las personas que están entrando. Esta noche vamos a hablar de un tema muy importante, todos ustedes matrimonios, o personas que están, alguna vez se han peleado con su pareja, y el perdón. Y no solamente en la pareja, sino en el hogar, con los padres, los hijos, la familia. Yo creo que el perdón es un tema muy, muy importante. Pero vamos a enfocarnos un poquito más en el matrimonio. Tenemos muchas personas que nos escriben y nos dicen: no sé qué voy a hacer, no lo puedo perdonar, o hace muchas cosas, y cómo lo perdono. O lo perdono, pero no me olvido. Y ese es el tema en esta noche. Te perdono, pero no me olvido. Así que una vez más, gracias a todas las personas que nos están escribiendo. A Sara Zavala, que nos escribe desde La Paz, Bolivia. Que Dios los bendiga allá, mi hermosa Bolivia. Que Dios los bendiga a todas las personas que nos escriben desde México. Tenemos personas que nos escriben de México, de todas partes del mundo. Argentina, bastantes personas de Argentina. Y pues que Dios los bendiga siempre. De Florida, mandamos muchos saludos. Estuve con los hermanos en Florida. Y el hermano Luis, que estaba haciendo las propagandas de los lunes, lo conocía él y su hermosa esposa. Y saludos a cada una de las hermanas en Florida, que siempre los lunes me han dicho que están mirando. Y nos ven desde Florida, desde Chicago, nos ven desde Dallas, que Dios los bendiga. Nos California. Ven desde California, desde San José, California. Y estamos esperando que la gente esté entrando. Vamos a hablar en esta noche sobre un tema muy, muy especial. Te perdono, pero no me olvido. Esto es para los matrimonios. Te perdono, pero no me olvido. Un tema, wow, increíble. Y estamos tan agradecidos de que Restaurando Familias es parte del departamento
de familias del estado de Texas y donde recibimos cientos de preguntas y las personas que nos patrocinan para que nosotros podamos ayudar a otras personas. Queremos agradecer y decirles que Dios los bendiga. La familia Martínez desde California y todos los que nos están escribiendo, gracias por ser parte de esta gran fundación Restaurando Familias, que pueda ser bendición para madres solteras, para viudas, niños que han sido abusados. Restaurando Familias no quiere hacer excepción de nadie. Queremos ayudar a todos sin excepción. Definitivamente, y estamos agradecidos con cada uno de ustedes que tal vez a veces es difícil pedir ayuda, a veces hasta uno no se da cuenta que necesita ayuda sin escuchar algo, porque muchas personas me estaban contando de que, hermana, yo pensaba que yo estaba haciendo bien, hasta escuchar, y yo dije, wow, con mi joven yo no estoy haciendo esto bien, o no lo estoy tratando bien a mi esposo o mi esposa. Entonces había algunas cosas que yo necesitaba mejorar y ha cambiado mi vida, gracias. Y si tiene un testimonio así, les animo que nos manden su testimonio por mensaje. Nosotros nos gustaría recibir estos testimonios y saber que esto ha sido de bendición para su vida, que vale la pena hacerlo los lunes, cada lunes que lo estamos haciendo. Nosotros no cobramos a nadie. Es bastante trabajo, bastante tiempo hacer los lunes, pero queremos ser de mucha ayuda a muchas personas. Y Restaurando Familias creo que está haciendo la diferencia. Y yo creo que esto de las familias, el problema de las familias es en todas partes. Ustedes tienen problemas, nosotros tenemos problemas. Ustedes tienen problemas con sus hijos, nosotros tenemos problemas con nuestros hijos. No hay excepción. Cuando se habla de la familia, nadie es perfecto. Todos tenemos problemas, todos tenemos situaciones, todos peleamos, nos abuenamos, oramos, lloramos por nuestros hijos, nos peleamos de nuevo, tenemos problemas, nuestros hijos sufren problemas, sufren tiempos difíciles, y muchas veces uno dice, no, pero ¿cómo ustedes van a tener ese tipo de problemas? ¿Cómo ustedes van a estar pasando por eso? Yo quiero decirle que no hay nadie que diga, en mi familia no pasa eso, en mi familia no nos peleamos, en mi familia no pasamos depresión, en mi familia no pasamos ansiedad, no pasamos soledad. En mi familia, yo creo que esto es un problema que llega a todos. Estaríamos preocupados si nos dirían, yo nunca me peleo, nunca tenemos problemas, todo está perfecto. Yo creo que ahí, pues, estaríamos un poco preocupados de eso. Definitivamente. Te perdono, pero no me olvido. Y esa es la pregunta en esta noche, y ese es el tema. ¿Cómo perdonar y olvidar? Yo creo que en el matrimonio, y comencemos en el matrimonio, ¿cuántas veces, y yo quisiera que usted vea en las últimas 48 horas, cuántos de ustedes se han peleado con su esposa? Y en plena pelea, su esposa le dice, ¿te acuerdas? Hace 5 años, a las 3 de la tarde, estábamos en la casa de tu mamá, estaba tu hermano, tu primo José, y tú me dijiste lo mismo que me estás diciendo en este momento. Y el hombre reacciona y dice, hace 5 años. Ah, perdón, ¿qué día es hoy? El hombre no se acuerda mucho de lo que ha pasado hoy, pero las damas sí se acuerdan, las mujeres sí se acuerdan con ojo de detalle qué pasó hace 5 años, qué color de pantalón tenía su esposo, dónde estaban, si estaba lloviendo, no estaba lloviendo. Y uno dice, wow, ¿cómo se acuerdan ustedes? Es que las mujeres somos detallistas, nos acordamos de todo. El problema de eso es cuando ya es tiempo de perdonar, no nos olvidamos todavía. Y eso es, dígame usted, amigo que nos está viendo, la verdad, usted está a punto de acostarse y quiere dormir y su esposa le dice, tenemos que hablar de este problema. Y usted dice, yo no quiero hablar del problema, es tiempo de dormir, otro día hablamos. Y dice, no, pero tenemos que hablar. Y los hombres no queremos hablar, no somos buenos en expresar, no somos detallistas. Pero las mujeres, sus sentimientos se expresan, se desahogan, llorando y diciendo y hablando del pasado. Por eso se dice que las mujeres son bien historiadoras, se acuerdan de detalles, se acuerdan de cosas tan pequeñas. Los hombres, o por lo menos, yo no me acuerdo de lo que ha pasado hace 48 horas, imagínense lo que va a pasar, lo que ha pasado hace 5 años. Entonces, y ahí es el problema. Te perdono, pero no me olvido.
te perdono, pero si pasa esto en 2 meses, me voy a acordar. Y ahí están los problemas. Y ahí vienen muchos problemas en la familia, con los hijos, los tíos, la abuelita, sin fin de familiares. El problema del perdón. Y muchos temas, muchas cosas que suceden en el matrimonio no son tan fáciles para perdonar. Uh-huh. Yo entiendo eso, entendemos eso. Sabemos que no todo siempre va a ser color de rosas, no todo va a ser perfecto. Y hay algunas faltas que cometemos que son pequeñitos, uh-huh, y hay otros que son inmensos. Y esas son, yo creo, las que generalmente, y especialmente nosotras como mujeres, nos gusta acordarles una vez, 2 veces, 4 veces, 18 veces, cuando dicen otra cosa, y después, o hacen una cosa más, y te acuerdas, y yo me acuerdo que esa vez. Y yo creo que una de esas cosas es que siempre estamos, pues la mujer, su mente siempre está pensando. Siempre estamos pensando en algo, y si algo nos hace recuerdo, yo no sé de ustedes, pero yo puedo hasta oler algo que me lleva a un tiempo atrás donde... Ay, yo me acuerdo, yo me ponía ese perfume cuando yo estaba en la escuela secundaria. Uh-huh. Me puedo acordar de esas cosas y yo digo, wow, y se llamaba esto ese perfume, wow, es exactamente. Y me lleva atrás a ese lugar. Y yo digo, ay, después ya comienzo a pensar en esos tiempos. Pues la mujer es así. Yo no, exacto, creo que hay ningún hombre que diga, ese olor me hace recuerdo de 1997, uh-huh, cuando estuvimos en... Es que en 1997 nuestro cerebro ya no existe. Existe lo que ha pasado ayer. Ayer era 19 de agosto. Ayer era... ¿Qué ropa tenías? Lo único que me acuerdo era que el cumpleaños de mi hijo David. Sí. Y pues que Dios lo bendiga a mi hijo. Eso es lo que me acuerdo. Pero ya de cosas, cuando uno pelea... Ahora, yo quiero ir un poquito más profundo. Y todas las personas que nos están viendo. En algún tiempo de su vida, de su etapa... Usted ha tenido un problema que le han herido el corazón, le han ofendido, ha entrado una amargura en su corazón. Alguien le ha dicho algo, alguien le ha dicho algo, lo ha avergonzado delante de alguna persona. Tal vez su esposo, su esposa lo ha avergonzado. Tal vez alguien le ha dicho algo que usted no puede, lo perdonó, pero no se olvida. Y la palabra de Dios nos enseña, un día sus discípulos le preguntaron a Jesús, ¿cuántas veces debemos perdonar? Y el Señor Jesús le dijo, 70 veces 7. Imagínese, 70 veces 7, tenemos que perdonar eso al día. Y qué difícil es perdonar, qué difícil es olvidarse, porque yo creo que perdonar es olvidarse. Sí, es como cuando alguien se corta, uno tiene cicatriz, pero uno tiene que aprender a perdonar. Uno de los ejemplos más grandes que vemos es de José. Creo que José ha sido, hablando psicológicamente, yo creo que ha sido uno de los hombres que ha pasado por abuso físico, abuso emocional, abuso de negligencia. Cuando ponemos a José en un, exacto, en un lugar y psicólogos podemos comenzar a hacerle un diagnóstico a José. José pasó por todo. José podía decir, bueno, pero creo que esa es la enseñanza más grande que tenemos en la Biblia de perdonar y olvidar. Porque después de años, José mira a sus hermanos y sabe qué es lo que pasa. Cuando los miró a sus hermanos, no dijo, ¡oh, hermanos, cómo están! ¡Qué lindo verlos! No, todavía había algo en el corazón de José. ¿Por qué? Porque agarró y comenzó a poner cosas en las bolsas de sus hermanos, comenzó a investigarlos, comenzó a hacerles preguntas, tenía José un... Él se acordó, cuando los vio a sus hermanos, él se acordó cuando lo vendieron. Él se acordó, vinieron las memorias de cuando lo empujaron, de que cuando lo metieron a ese pozo. O sea que José pasó por tantos problemas psicológicos, problemas físicos, problemas emocionales, lo separaron de su padre. Y yo creo que si alguien nos hace eso hoy en día, no nos vamos a olvidar de esa persona. ¿Y cuántas personas, cuántos matrimonios se han separado por eso? ¿Cuántos de ustedes conocen a familias
que están peleados, no sé, hay un rencor tan grande. Y creo que esta enseñanza, este tema que estamos tocando, es para todos. Y esto no podemos decir, esto es solamente para un líder, o para un pastor, o para un diácono, o para un trabajador. El perdón es algo que tenemos que trabajar todos juntos. Es que yo creo que es algo que es fácil de decir. Es como cuando alguien le dice, si uno se cae y le dice, ay, levántate nomás y todo va a estar bien, pero realmente tiene una herida bien grande, uh-huh. Es muy difícil para esa persona. Pero la persona que no está pasando tampoco puede entender el 100% y saber que no es tan fácil. Ahora, yo entiendo que no es tan fácil, no es algo... hay un dicho en inglés que dice, pick your battles. Eso significa, escoge tus batallas. Porque hay algunas cosas, y muchas veces perdemos unas batallas. La cosa es que hay una guerra, o sea, hay una cosa más grande. Entonces, hay algunas cosas que no valen la pena pelear. Uh-huh. No vale la pena tener una batalla, y no vale la pena que si hay uno, tener que ganar siempre. Ahora, eso es una de las cosas que como matrimonios, al principio, ha sido muy, muy difícil de ceder. Ha sido muy difícil ceder a decir, mira, no vale la pena, aunque yo quiero, aunque yo sé que yo tengo la razón, a veces tengo que decir, no vale la pena pelear por eso, no vale la pena. Sí hay cosas que vale la pena, y sí hay cosas que nos hacen daño, nos hacemos daño, y tenemos que hablar, tenemos que luchar, pero hay algunas cosas que realmente no vale la pena pelear o tener una gran batalla por causa de eso. Y tenemos que escoger y llegar a un punto donde decimos, yo no puedo pelear de esto, o sea, yo te voy a perdonar y realmente me voy a olvidar, o sea, lo voy a sacar, porque no vale la pena sacarlo de nuevo y pelear de nuevo de lo mismo, porque va a llegar un punto donde uno de los dos se va a cansar. Y yo creo que si yo saco 1,000 veces la misma cosa que supuestamente yo ya le perdoné y él piensa, ya lo perdoné, uh-huh. Entonces sacarlo una y otra vez se va a cansar, va a llegar a un punto se va a cansar. Ese es el problema, cuando perdonamos y al día siguiente seguimos escarbando lo que habíamos enterrado el día de ayer. Ese es el problema, perdonar. Yo creo que perdonar, el perdón es algo tan importante, perdonar a la persona que le ha ofendido, perdonar. Y perdonar, mire, si usted está tomando notas, me gustaría que usted anote este versículo. El libro de Marcos, capítulo 11, versículo 26, dice, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. ¡Wow! O sea, tenemos que aprender a perdonar. Hebreos, capítulo 12, versículo 15, y me gustaría que usted tome notas, dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. O sea, si no perdonamos, podemos... Nos perjudicamos. A nosotros mismos y dejamos de alcanzar la gracia de Dios que brotando alguna raíz de amargura. Wow. O sea, comienza el no perdonamos y el siguiente paso de no perdonar es la raíz de amargura. Y dice, comienza a brotar y por ello muchos sean contaminados. Primero entra no perdono. Después entra la amargura y la amargura es contagiosa. ¿Alguna vez usted ha visto con a una persona que no perdona, se queja y comienza a quejarse y comienza a hablar mal de esa persona y comienza a decir cosas? Este tema de te perdono pero no me olvido, podemos quedarnos creo toda la noche hablando de esto porque matrimonios, ¿cuántos se han divorciado? ¿Cuántos se han separado? ¿Cuántos hermanos se han dejado de hablar? ¿Cuántas familias? ¿Cuántos abuelos? ¿Cuántas abuelas? ¿Cuántos cuñados, suegros? Pero la Biblia dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Es que yo creo que queremos la gracia de Dios, que gracia incluye perdón. Uh-huh. Queremos la gracia de Dios y queremos que Dios nos perdone de todo, pero no queremos nosotros mismos perdonar. Y eso aplica, bueno, puede aplicar a muchas personas, pero no queremos perdonar a nuestra pareja. Y lo más difícil es que estamos juntos, estamos siempre juntos y estamos siendo, la gente nos mira, la gente nos ve
Y no es que eso es lo más importante, pero yo quiero ser un testimonio vivo. Yo quiero que mi matrimonio sea un testimonio para otros. Ahora tenemos que ver, aquí está la diferencia, es los traumas. Aquí tenemos una persona que nos dice de los traumas y definitivamente Renato dice, ¿qué pasa de los traumas? Yo creo que hay diferentes niveles en el perdonar o las ofensas a personas que han violado a un niño, han abusado a un niño. Eso es algo que dice, ¿cómo puedo perdonar a una persona que ha abusado de mí, ha abusado a mi hijo? Pero en esta noche nos estamos enfocando más en el matrimonio, porque sí podemos hablar de otro, y eso es otro tema, creo que hablar de eso. Sería un buen tema. Y sería un excelente tema, pero queremos enfocarnos en el matrimonio porque vemos hoy que se pelean y los hombres dicen, y las mujeres parecen historiadoras, porque se acuerdan de todo. Y yo creo que lo que dijo Maribel, no debemos a escarbar lo que ya hemos enterrado. Y eso es algo tan, tan importante. En Primera de Juan capítulo 3, versículo 15, dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Mire cómo la palabra de Dios tan fuerte. Primera de Juan capítulo 3, versículo 15, dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. O sea, qué triste ver todo esto. Yo creo que tenemos que perdonarnos. Si usted, y sabe, en el perdón existe mucho el orgullo. El orgullo es el factor número uno de no poder perdonar. El orgullo es tan, tan grande. Cuando tenemos gente, yo tengo gente en la oficina, en consejería, el hombre dice, no, yo no voy a perdonar, no, no. Y eso es lo que te iba a preguntar. Eso, ¿tú crees que lo del orgullo es más algo que el hombre, o sea, que es más difícil para el hombre? Porque yo digo, porque para una mujer lo más difícil es, ella no quiere ser lastimada de nuevo. Ella no quiere que pase de nuevo. Y esa es la razón que yo creo que muchas mujeres, y nosotros hemos experimentado esto en consejería, esa es la razón que muchas mujeres no quieren perdonar, porque dicen, no, es que me lo va a hacer otra vez. Pero ni siquiera da la oportunidad de perdonar, olvidar y comenzar de nuevo. Entonces, uh-huh. Yo creo que, y es por eso yo estoy preguntando eso del orgullo, yo creo que es algo incluso más como para de los varones, ¿no? Que ellos dicen, bueno, por orgullo no quiero perdonar. Correcto. Los hombres definitivamente... Pero no solamente, yo conozco damas en consejería que vienen y son orgullosas. O sea, el orgullo es lo que para perdonar. O sea, es la barrera que existe. Y todos somos orgullosos y decimos, no me va a hacer eso una vez. Hay un dicho en inglés que dice, la primera vez, ¿cómo es ese dicho en inglés? Si me haces algo... La primera vez... Dilo en inglés. The first time... The first time you do something to me, shame on you. The second time, shame on me. Si la primera vez que me haces eso es una vergüenza, un daño a ti, la segunda vez... No, la primera vez que me haces un daño, o sea, te debería dar vergüenza a ti, pero la segunda vez ya me da vergüenza a mí, porque yo no debería permitir que ya, que eso pase de nuevo, ¿no? Entonces... Pero siempre hay ese primer paso. Ahora, algo que está diciendo, no sé si leíste ahí de Michelle... Ella dice que hay algunas cosas que, okay, digamos, nos perdonamos y todo, pero algunas cosas hace como trigger, uh-huh. They trigger it, porque nos recordamos o hablamos algo o lo traemos de nuevo o dicen algunas cosas que nos hace recuerdo de eso de nuevo y ya es como se sale todo eso de nuevo muchas veces. Eso es algo que tenemos que evitar, tenemos que tratar, va a haber cosas que van a suceder, que vamos a mirar, que nos va a hacer recuerdo. Si vamos a dar un ejemplo, si el esposo le ha sido infiel por medio de Facebook o algo así, digamos, ¿no? Entonces, cada vez que entra en Facebook, va a recordarse de eso. O sea, va a haber cosas donde tenemos que superar eso, porque no podemos decir, ¡ay, cada vez que yo entro en un auto, me recuerdo! No, o sea, hay cosas que tenemos que tratar de superar eso. Y cuando ya, yo digo, si uno ya se está acordando y ya quiere pelear como mujer, yo digo... Okay, no vale la pena. Yo no quiero pelear hoy día. Yo no quiero sacar esto.
Y yo creo que el único que nos ayuda con eso es el Señor Jesús. Porque Él es el único que nos puede detener, es el único que nos puede dar. Es el único que nos perdona. A nosotros. Las 24 horas al día. Imagínese cuántas cosas hemos hecho. Cuántas cosas que yo he hecho, que yo no me merezco el perdón de Dios. Pero Dios en su infinita misericordia me perdona cada día. Nos perdona. El problema es, y si nosotros podemos perdonar a nuestra pareja, si nosotros podemos perdonar y olvidar a nuestra pareja, ahí está el problema. Yo creo que, número uno, debemos sacar el orgullo, debemos ser humildes. Y no podemos vivir con nuestra pareja, con nuestra esposa, enojados toda la vida. Nuestros hijos están viendo, y nuestros hijos están viendo cómo es un verdadero matrimonio, solamente viendo el ejemplo de nosotros. Por eso hay cosas que yo vivo por mis hijos. Hay cosas que no quiero hacer, pero lo tengo que hacer. Porque yo amo a mis hijos. Tengo que pelear por mis hijos. ¿Qué haría sin mis hijos? Entonces, cada uno de nosotros tiene que entender esto. De que el orgullo tiene que bajar. Hable con su esposo. Mírelo. Dígale, ok, vamos a sentarnos. No podemos. La Biblia dice que no podemos irnos a acostar enojados. Que no baje el sol. Que no baje el sol. Entonces, usted, amigo, amiga, hable con su esposo, dígale. Y ustedes, esposos, déjenme hablarle a ustedes, esposos, dejen de ser orgullosos. El hombre no le gusta el enfrentamiento. Eso es lo que nosotros tenemos. No nos gusta el enfrentamiento. A las damas sí les gusta, no porque les gusta pelear, sino porque eso es como descargan sus emociones. Y sentimos que tenemos que resolverlo. Yo pienso que, para mí, yo creo, y muchas mujeres, tenemos que resolver esto. Yo no puedo ir a dormir, yo no puedo ir a algún lado sin saber, ok, tenemos que resolverlo. Y para mí eso es lo más grande, es saber que no estás enojada conmigo. Yo no puedo salir, yo voy a salir a algún lado, yo no puedo salir sin saber que tú estás enojado conmigo, porque yo voy a salir y tal vez algo me pasa, o tal vez algo te pase, y yo no quiero vivir con eso tampoco. Esto es como yo me siento. Yo digo, tú vas a viajar, ¿Y qué pasa si algo te pasa o algo nos pasa a nosotros? Y voy a estar con eso, que las últimas palabras fueron palabras feas, fueron palabras de amargura, palabras enojadas. Entonces yo no quiero estar así. No vale la pena vivir así. Yo creo que Sarita Zavala, tú que estás viendo, es cierto. Tenemos que saber resolver los problemas. Varones, me voy a enfocar en ustedes. No nos gusta hablar, no nos gusta decir perdón, no nos gusta sentarnos en la mesa y hablar. Nuestras palabras son cortas, queremos solucionar diciendo, ok, ya, listo, no lo hago más. Pero las damas dicen, pero ¿por qué lo has hecho esto? Bueno, ya, perdóname, nunca más lo voy a decir. No, pero quiero hablar, ¿por qué estás haciendo eso? Yo no quiero hablar de eso, ¿me perdonas sí o no? Claro, pero es nuestra manera de entenderlo y resolverlo, porque tenemos que entender. Y yo creo que es algo también que queremos que como lo que los hombres nos aseguren que no vamos a pasar por eso de nuevo. O sea, no digo que nunca más va a pasar, porque hay cosas que van a suceder, pero necesitamos escucharlo. O sea, necesitamos escuchar, necesito que tú me digas que me amas, necesito que tú me digas que nunca más vas a hacer eso. Y esas son las palabras que yo necesito escuchar. No quiero que tomes ventaja de mí, decirlo nomás por decir. Porque una mujer, y quiero que todas las mujeres me digan amén, una mujer sabe si el hombre lo está diciendo nomás para que ya, ok, sí, ya, te perdono, ya, perdón. Es que no nos gusta pelear. Pero yo sé cuando es algo verdad, perdón, no un perdón de que, perdón ya para que me dejes de molestar. No, perdón que realmente, y una mujer sabe, y no lo va a dejar ahí. No lo vamos a dejar ahí, pero... Alguien puso, el perdón trae liberación. Uno se siente libre, dice, wow, ¿cuántas veces nos hemos peleado? Y uno dice, ay, me siento bien. Yo quiero en esta noche que usted y su esposo están peleados, pidan a Dios. Tal vez va a ser un proceso. No va a ser, no le digo que va a ser instante, sino va a ser un proceso de un cambio y de pedir a Dios que puedan perdonar. Yo creo que este tema que hemos escogido hoy es, o que se ha dado es,
llega a todas las familias. No importa quién eres, no importa quién es usted, qué posición tienes, no importa en qué parte del mundo vives, cuántos años están casados. Hay personas en este momento que nos están viendo y están enojados. Tal vez usted nos está viendo en su sala y su esposo está en su habitación viendo su iPad y dice, no, que él suba, que él me pida perdón. Y el esposo dice, no, que ella baje, yo no voy a ir, ella es la que me ha ofendido. Y pasan años y años y años y años y se convierte en una raíz de amargura. Y esa raíz de amargura es contagiosa y esa raíz de amargura nos mata. Y sabe, una de las cosas que el orgullo ya no es una enfermedad, sino es un pecado. Claro, llega a ser un pecado. Y yo creo que ahí tenemos que ver. Y bueno, podemos hablar toda la noche sobre este tema, sobre... Y vamos a seguir. Te perdono, pero no me olvido. Pero queremos saludar a algunas personas que están entrando. Gracias a todos los que están participando. Gracias a todos ustedes que están entrando y están comentando. Sigan comentando, mándenos sus comentarios, porque es un tema que podemos quedarnos toda la noche, la siguiente semana y por los próximos años hablar sobre el perdón en el matrimonio, el perdón entre nuestros hijos, el perdón en la iglesia, con nuestros padres, con nuestros hermanos, el perdón. Pero bueno, queremos saludar, hermana Maribel, si podemos saludar a algunas personas. Quiero saludar al pastor José Duarte, que él es el secretario nacional allá en la Argentina y él es miembro de el Comité Nacional de Restaurando Familias allá en el hermoso país de Argentina. Que Dios lo bendiga. Él está en este momento en San Francisco, California. Oh, está aquí sí. En los Estados Unidos. Que Dios lo bendiga a la hermosa familia Duarte y a todas las personas que nos están viendo. Y todos los demás de Argentina, hay bastantes personas de Argentina. También tenemos a muchas personas aquí en los Estados Unidos que están mirando. Veo de Virginia, de Florida, de Luisiana, están desde California, muchísimos de California que están conectados. Tenemos mucha gente de Atlanta, de Georgia, que también están mirando en el programa. Así que les agradecemos a cada uno de ustedes porque sabemos que el apoyo de ustedes es lo que nos anima para New seguir Jersey, haciéndolo también. Desde Nueva Chile, York también. Desde Chile, sí. Que desde el sur de Chile. Gracias a todos ustedes. Ayúdenos, por favor, a que estos videos no se queden en Facebook. Cada día o cada lunes después de los programas, todos los programas de Restaurando Familias están en YouTube. Si usted se va, entra a YouTube y usted se suscribe completamente gratis, y al canal de Restaurando Familias en YouTube, usted va a encontrar todos los programas, enseñanzas, y no solamente eso, sino se están poniendo todos los mensajes del Congreso Juvenil Identidad Apostólica. Así que todos ustedes, amigos míos, que están interesados, entre a YouTube, busque Restaurando Familias, suscríbase, y cada vez que tengamos un nuevo video, una nueva enseñanza, una nueva predicación, un nuevo estudio, usted lo va a recibir libremente y siéntase en libertad de compartir estos mensajes, estos programas con sus amigos. Una persona que necesita ayuda va a ser de mucha bendición. También nos pueden seguir en las redes sociales, en Twitter. Estoy en Twitter, Maribel está en Twitter, a todas las personas que les gusta Twitter, pero creo que la gente, los jóvenes, están más en Instagram. Así que todos ustedes que están en Instagram, síganos, Samuel Mendizábal, compartan, y quisiéramos que compartan las fotos. Si en este momento usted se puede sacar una foto de dónde nos está viendo, cómo lo está viendo, tal vez esté en la mesa, tal vez está en la sala, está con sus amigos, ahí en el sillón, sáquese un selfie y mándenos, por favor. Y podemos dar un ejemplo. Si yo estoy mirando el programa aquí, que alguien nos saque una foto mirando el programa, y vamos a ponerlo en uno de los programas, vamos a estar poniendo, o si está mirando una computadora, que alguien saque esa foto de que están mirando. Tuvimos a alguien que estaba de vacaciones, ahí muestran, estaban de vacaciones, así que queremos que se vea de lejos y que se vea lo que todos están mirando. Correcto, mándenos sus fotos ahí mismo en los comentarios, mándenos sus fotos. Y Alex, nuestro director de multimedia, ellos están haciendo
van a hacer una presentación de todas las personas que nos ven alrededor del mundo en los programas de los lunes en la noche. Así que mándenos, va a ser de mucha bendición. Queremos mostrarles las camisetas de Restaurando Familias, si podemos compartir con ustedes. Restaurando Familias, el congreso es completamente gratis y la manera que nosotros trabajamos es cuando por patrocinadores. Y aquí tiene una hermosa camiseta que dice Familias Fuertes. Después de Dios, mi familia. Y atrás está, dice Restaurando Familias. Estas camisetas cuestan $15, son de manga larga, son hermosas, usted las puede obtener. Y con ese dinero nos ayuda a trabajar y ayudar el Congreso Restaurando Familias. Son hermosas camisetas, tenemos de dos diferentes colores y usted las puede obtener. Usted puede entrar, nos puede llamar, las puede ordenar con tarjeta de crédito, los puede mandar a... transferir dinero de su banco al banco de Restaurando Familias, lo que sea más fácil para ustedes, las puedo ordenar a través del internet en nuestra página restaurandofamilias.com en la sesión de mi tienda, dice tienda, así que si usted quiere, y es muy lindo porque muchas veces nos hemos puesto estas camisetas y nos dicen, oh, ¿qué es esto? Y eso es una excelente manera de poder testificar, hablar a las personas. Y atrás dice restaurandofamilias.com, así que la persona puede ir al sitio en el website también. Así que estas camisetas van a ser de $15, cuestan estas camisetas. Si ustedes nos pueden ayudar, va a ser de mucha bendición, porque el Congreso Restaurando Familias viene el 1, 2 y 3 de noviembre aquí en la Ciudad Espacial de Houston. Y queremos invitarles a todos ustedes, amigos dentro de los Estados Unidos, fuera de los Estados Unidos, marque su calendario. 1, 2 y 3 de noviembre en Houston, Texas. Este congreso va a ser en los auditorios de la primera iglesia de Pearland, donde tuvimos el año pasado para las personas que han estado. Y tenemos toda la información, hotel, todo esto en la página oficial de Restaurando Familias, en la página web. Usted puede entrar a restaurandofamilias.com y usted va a ver, lo primero que usted va a ver es Restaurando Familias en Houston, Texas. Y ahí está la información, número de teléfono del hotel, en qué aeropuerto puede llegar, etcétera. O nos puede llamar directamente, nos puede, estamos ahí, va a ser de mucha bendición. El lema de este año es... Restaurando el altar familiar. Restaurando el altar familiar. Si nos puedes hablar, Maribel, sobre restaurando pequeños corazones. Este año tenemos a la hermana Jenny Hurtado. Ella es no solamente la esposa del presidente de la Iglesia Pentecostal Unida Hispana, pero también ella es la directora nacional de Escuela Dominical en la Iglesia Hispana. Así que estamos este año gozosos que ella va a estar con nosotros, va a tener el programa de Restaurando Pequeños Corazones. Tiene todo un equipo que van a hacer títeres, van a hacer muchas cosas, todo un programa. Lo que sí quiero reiterar es que Restaurando Pequeños Corazones no es una guardería para sus hijos. Uh-huh. Pequeños Corazones no es un lugar donde nomás van y los cuidan mientras que los papás están en la iglesia. De ninguna manera. Restaurando Pequeños Corazones es un programa, tanto como nosotros los adultos vamos a estar aprendiendo ahí al lado, también los de Pequeños Corazones les van a enseñar, pero a nivel a los niños. Uh-huh. Les van a enseñar muchas cosas, usando títeres, usando diferentes dramas para los niños, canciones. Se va a hacer muchas cosas y la hermana Hurtado tiene un equipo tremendo y ellos tienen un programa tremendo. Están trabajando por muchos meses ya y falta tiempo, pero ya están trabajando, ya están haciendo y queremos agradecerlos a ellos de anticipación también. Queremos agradecerles, pero también estamos esperando. Así que no venga, esta es una de las conferencias que no pueden venir nomás solos, no. Padres, traiga su familia, toda su es familia. Restaurando familias, y no pueden decir, no, es que cuesta mucho, porque no le cuesta nada llegar. Es completamente gratis para usted, gracias a nuestros patrocinadores, gente que trabaja detrás del escenario, personas, familias que están vendiendo, hacen ventas de pollos, ventas de tacos, gente... Por ejemplo, tenemos nuestros tan lindos amigos, Fernando
a Isonia Guerra, que acaban de escribir y dice: nosotros queremos dos camisetas, queremos ayudar con dos camisetas. Gracias, mana Sonia, Fernando, que Dios los bendiga. Gracias por siempre respaldar. Y es así como podemos trabajar restando familias. Este año va a estar, bueno, una vez más, el privilegio de tener el pastor Elías Limones con nosotros, una persona que ha respaldado en los últimos 10 años restaurando familias. Va a estar el pastor Elías Limones, el pastor Jack Cunningham, que es un tremendo, tremendo maestro, tremendo predicador. Usted no se puede faltar, es el pastor Jack Cunningham desde California. Vamos a tener al pastor Jorge Mendizábal, pastor de Mundo Pentecostal, una persona que ha sido de mucha bendición, la iglesia Mundo Pentecostal, que ha sido de mucha bendición, y amamos a todos nuestros hermanos de Mundo Pentecostal. Al pastor Andrés Hurtado, que él es el presidente de la iglesia pentecostal hispana, que ha estado respaldando por años y años. Su esposa va a estar con el programa Restaurando Pequeños Corazones. Vamos a tener al pastor Johnny Caune, presidente de la iglesia allá en Bolivia, que por los últimos, creo, 18 años, desde que comenzó Restaurando Familias, han estado con nosotros respaldando. Vamos a tener al pastor Jason Cisco, que ha sido de muchas, se especializa en familias, en el campo en inglés, y pues va a ser de mucha bendición. Así que queremos, y gracias a todos ustedes que nos están escribiendo, nos encantaría ir ¿de qué edades a qué edades es Pequeños Corazones? De 5 años a 11 años. De 5 años a 11 años va a ser Restaurando Pequeños Corazones. Y sí va a haber guardería, están preguntando. Exacto, si vamos va a haber guardería, gracias a nuestra hermana Imelda, que ellos Álvarez. Van a estar, Imelda Álvarez, y toda la gente que nos ayuda. Tenemos un gran equipo de diferentes lugares, iglesias, organizaciones, compañías que nos están respaldando, porque realmente es un congreso muy, muy grande, y queremos que sea de primera calidad para ustedes, su familia, y pues que Dios pueda bendecir. Así que 1, 2 y 3 de noviembre los vamos a esperar. Y en Argentina, estamos celebrando 15 años en Argentina. El 28 y 29 de septiembre estaremos en Argentina con el pastor Elías Limones, el pastor Jorge Mendizábal, el pastor Marlo Rubio y el pastor Andrés Hurtado, en Buenos Aires, Argentina, celebrando 15 años al servicio de la familia. Va a ser algo poderoso. Argentina, amamos Argentina, nuestro corazón. Argentina, los últimos 15 años ha sido de mucha bendición. Amamos la Junta Nacional y a todos ellos. Gracias, gracias Argentina por su respaldo. Esperamos ver miles de familias en Restaurando Familias. Y eso va a ser el 28 y el 29 de septiembre. 28 y 29. Bueno, vamos a volver. Dios les bendiga. ¿Podrían repetir el tema de las camisetas? Bueno. Ok, pueden entrar. Estos son las camisetas de Restaurando Familias. Tenemos small, medium, large, XL. Y son de manga larga, dice familias fuertes. Bueno, y también tenemos de manga corta. Oh, sí. Pero si alguien quiere de manga larga, las puede obtener. Las de manga larga cuestan $15. Y si usted nos ayuda, cuesta $15. Y con esto, pues, nos ayuda a pagar los gastos de Restaurando Familias, ayudar Restaurando Pequeños Corazones. Tal vez alguien quiere decir, mi carga está en Restaurando Pequeños Corazones y quiero ayudar. Pues va a ser de bendición. Restaurando Familias es una fundación, es una organización sin fines de lucro. Cuando usted dona, se le da una carta que aquí dentro de los Estados Unidos lo puede utilizar para sus impuestos, y eso le ayuda. Si hay alguna compañía que necesita, usted sabe, si usted no dona, tiene que pagar más impuestos, pero si usted ayuda a Restaurando Familias, que es una organización sin fines de lucro, el gobierno le da crédito a usted. Y si quiere comprarlos, entonces puede entrar a restaurandofamilias.com y ahí arriba hay un lugar donde dice tienda. Aprieta donde dice tienda y va bajando y va a ver una foto de una camiseta. No va a ser esta exactamente, pero es una camiseta y va a ver. Y dice ahí $15, puede poner el tamaño. La cosa que esto es solamente para dentro de Estados Unidos. Eso es lo único. Eso es el único problema, porque afuera de Estados Unidos se nos han perdido, el correo no llega bien, es todo un lío, pero dentro de los Estados Unidos, en Canadá,
si podemos mandar las camisetas, $15 más el envío. Llámenos, por favor. Queremos entrar al tema y te perdono, pero no me olvido. ¿Me estás diciendo o estás repitiendo? Estoy repitiendo a todos. Ese es el tema en esta noche. Te perdono, pero no me olvido. Estamos hablando, enfocándonos específicamente en el matrimonio. Porque sí podemos hablar de otros temas. Alguien escribió qué pasa de los traumas, qué pasa si hay un caso de violación. Y pues hay mucho para hablar. Pero en esta noche nos estamos enfocando en el matrimonio. En el matrimonio se están separando, se están dividiendo. Hay un problema muy grande por falta del perdón. Y esto es en todas partes. Usted pasa por ese problema, yo paso por ese problema, todos hemos pasado, todas las familias pasan por ese problema, el perdón. Yo creo que el perdón es algo muy importante. La Biblia nos enseña, Dios nos enseña. Hablando psicológicamente, las personas que no perdonan son las personas que más problemas psicológicas tienen. Tienen ansiedad, tienen depresión, sufren de mucha depresión. El 17% más de depresión sufren las damas. Tal vez en otra oportunidad podemos hablar sobre la depresión, que he escuchado decir que los cristianos no nos deprimimos. Definitivamente los cristianos nos deprimimos, pero el perdón de peleas, cuando uno se pelea y le dice, bueno, te perdono, pero no me olvido. Y yo creo que eso está destruyendo muchos hogares por no olvidar. Y eso es algo, ahorita la hermana Michelle dice como cuando una persona diga, bueno, ya te perdoné, pero la persona dice, muéstrame, y piensa que lo está mostrando. ¿Qué es una manera de mostrar? Porque una persona puede decir, yo ya te perdoné, pero tal vez, okay, muchas personas sienten, bueno, no siento que me ha perdonado, porque yo siento que está enojada conmigo o que está enojado conmigo, pero hay maneras de demostrar, okay. Una de las maneras, bueno, yo pienso, o sea, para un hombre, si él es más cariñoso con ella, entonces ella se va a dar cuenta. Si él es cariñoso conmigo, entonces muestra que no está tan enojado conmigo o no está tan molesto. Otra cosa es, muchas veces depende en cuál es la situación. Si la situación es algo más grave como fidelidad, ¿cómo puedo yo mostrar a mi pareja que ya no, que él puede confiar en mí? ¿Cómo es? Le voy a dar mi teléfono, le voy a dar las claves de todas mis redes sociales, le voy a mostrar, le voy a llamar y decir dónde estoy a cada rato. No porque yo digo, ay, es molestar tanto tener que llamarlo y decir esto o lo otro. No, es para darle la confianza que eso no va a suceder de nuevo. Cuando eso sucede después de un periodo, aquí, bueno, psicológicamente se dice, si uno hace algo por 21 días ya es un hábito. Entonces, si una persona la acostumbra a hacerlo de 21 días por adelante, lo va a hacer entonces seguido, esa persona ya no va a sentir como, oh, wow, es que él no está siendo infiel entonces, o ella no está siendo infiel. Va a pensar ya, está confiando en mí, me está contando. Ahora, pero no llame y cuenta así como, estoy aquí todavía, ¿ok? Para que no pienses mal de mí. Porque eso ya no es la manera de hacerlo. Como yo digo, las mujeres tenemos otro sexto sentido que sabemos cómo dicen las cosas. Tienen antenitas por todas partes que no nos dejan a los hombres. Los hombres tenemos dos antenas, las mujeres tienen 100 antenas que están viendo tu, 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 tu. Y muchas veces quieren controlar y controlan, pero yo creo que hay que tener un balance. Yo creo que eso es una cosa que nosotros hablamos mucho, es tener un balance y tener un límite. Hay un límite. Yo puedo decir, mi amor, yo quiero saber dónde estás, pero si yo estoy llamando cada 5 minutos y él está en el trabajo, yo creo que ya uno ya pasó el límite ahí. Tenemos que también dar confianza. Si yo he dicho, te perdono, y bueno, obvio que no me estoy olvidando todavía, pero si yo digo, te perdono, no puedo cada 5 minutos molestar y decir, pero ahora qué estás haciendo, ahora qué estás haciendo, ahora qué vas a hacer, ahora dónde vas, ahora con quién estás. No puedo estar así, porque no solamente yo me estoy acordando, que me voy a acordar, pero le estoy haciendo recuerdo a mi pareja cada rato lo que pasó. Y uno, o lo va a hacer de nuevo, o dos, se va a molestar tanto, se va a enojar tanto, que se puede cansar. Y eso es lo que no queremos. Entonces, mejor tratar de olvidarlo o ponerlo en el pasado, lo podemos decir mejor. ¿Cuántos de ustedes están peleados o conocen hogares, matrimonios que están peleados y dicen, no lo voy a perdonar, nunca lo voy a perdonar? Yo creo que en esta noche usted tiene que tomar una decisión y decir,
la palabra de Dios dice que el que no perdona es homicida. Eso es lo que la palabra de Dios dice literalmente. Y dice, los homicidas no entrarán al reino de Dios. Y wow, qué fuerte es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que debemos perdonar 70 veces 7. Y Dios mío, qué duro es eso. Cuando alguien nos ha ofendido, cuando alguien nos ha dicho algo. Entonces yo creo que tenemos que pedir a Dios que nos ayude, que sane nuestro corazón. Yo creo que eso es algo tan bueno, porque la palabra de Dios dice, Él es el que sana nuestras heridas, Él es el que restaura nuestro corazón. Y en esta noche yo les digo, si hay matrimonios, hay personas que nos están viendo y dicen, es que no puedo perdonar, yo le animo a que usted dé un paso. No le digo, hágalo de un día al otro, sino que sea un proceso. Levante el teléfono, llame a esa persona, vaya a buscar a su esposo, vaya a buscar a su hijo, vaya a buscarle y dé un paso de fe. Dígales, yo no puedo vivir así, con ese rencor, con esa raíz de amargura. No viva con esa raíz de amargura, porque esa raíz de amargura dice que es contagiosa. Entonces uno tiene que tratar de ayudar y tiene que tratar de decir, Señor, ayúdame, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y pedimos a todos ustedes, porque de ahí vienen los problemas, la soledad, la ansiedad. Y me encantaría hablar después otro tema de la depresión. Yo nunca iba a pensar que la depresión iba a afectar tanto miles de jóvenes, miles de señoritas, a nuestras familias. Así que cada uno de ustedes, yo le pido a Dios cada día. Yo no soy perfecto, no tengo una familia perfecta. Pero tratamos de seguir adelante ayudando con nuestros defectos, que si queremos ayudar a otras familias, a otros jóvenes, a otros niños que están en este tipo de problemas, y decir juntos podemos hacer la diferencia. Tal vez no vamos a cambiar todo el mundo, pero si en esta noche una persona, una señora, un señor, un joven puede tomar la decisión, valió toda la pena. Valió la pena de hacer todo esto. Así que amigos, hermanos, todos los que nos están viendo, pidamos perdón cada día. Que es algo... Tratar de renovar ese... No podemos vivir un matrimonio, y tal vez un matrimonio así, enojados, sin pedir perdón. Y yo creo que tal vez hay personas que están mirando en este momento que dicen, hermano, para mí ya llegó a ser amargura. Ya llegó un punto de amargura, y yo creo que eso es un buen tema también de tocar sobre la amargura, porque es algo que es, yo estaba, estábamos leyendo algunas cosas, y una de las cosas que a mí me salió, dice que muchas veces la amargura es el resultado de la ira no resuelta, porque nos enojamos, nos gritamos, nos hacemos tanto daño y no resolvemos las cosas. Y si hay alguna cosa que yo quiero que recuerden es que tal vez los varones que están mirando pueden saber, la mujer necesita resolución, necesita que lo alguien resuelva. Está diciendo, ¿cómo el hombre puede? Alguien puso, es que los hombres no nos leen a nosotros. Es que los hombres no somos detallistas, no nos damos cuenta de lo que ustedes quieren. Y yo creo que depende de ustedes, damas, de decirles a sus esposos qué es lo que le ofende, qué es no lo que le ofende. Pero tenga cuidado de la manera que usted lo dice. Porque las mujeres tienen en la sangre el sentido de ser mamás. Entonces muchas veces les hablan a sus esposos como si fueran sus hijos. Entonces el esposo se enoja y no quiere escuchar. Y dice, wow, 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 yo no soy un hijo más, yo soy tu esposo. Entonces yo creo que la esposa tiene que ser, como tiene miles de antenitas, tiene que ser inteligente y decir, mira, esto es lo que no me gusta, esto es lo que ha pasado, esto es lo que está pasando, y tratar de hablar con el esposo, porque el esposo no se da cuenta. Ahora, eso no quiere decir, esposos, que vamos a decir, así soy, así me voy a morir. Así me voy a morir. Siempre, no, ese es el propósito de estos temas, bueno, cada noche. Y una manera de explicarlo bien es que el hombre, cuando él mira situaciones en el matrimonio, lo mira así como si estuvieran mirando solamente así, cerrado. La mujer tiene visión por todo lado, lo mira así, sin nada, o sea, y podemos ver hasta aquí lo que está pasando, yo puedo ver, ¿ok? El hombre no, el hombre ve solamente lo que está frente a él, es un ejemplo de cómo miran las situaciones y cómo lo miramos diferente.
Ahora, no podemos decir, como dijo el hermano Samuel, no podemos decir, ves, yo solamente veo ahí y listo. No, tenemos que trabajar en eso de mirar, de tratar de ver. Pero al mismo tiempo, como mujeres, tenemos que entender la manera en que el cerebro del hombre funciona. Él no es detallista, entonces no podemos decir cada vez, no, entonces tú tienes que ser detallista. Entonces, ¿por qué no nosotros tenemos que ser menos detallistas? O sea, no podemos decir, no, él tiene que cambiar, no, yo tengo que cambiar. O sea, tenemos que buscar un lugar en medio. Y después nos peleamos, y dice, Dios mío, ¿qué? ¿Cómo? Nunca vamos a ser menos detallistas. Y nos vamos a pelear y ahí está el problema. Y ahí comenzó la pelea. Ahí comenzó la pelea porque uno dice, yo estoy en lo correcto. Y ella dice, no, tú estás en lo correcto. Y las puertas comienzan a tirarse y es un problema serio. Así que ustedes, amigos... Pero no todo vale la pena pelear. No vale la pena. Tenemos que buscar un punto donde decimos, mira, ¿realmente tengo que tener la razón en esto? Uh-huh. O sea, pregúntese en ese momento que están pasando por el problema grande. Díganse, ¿tengo que tener la razón en esto? O sea, ¿realmente? O sea, ¿vale la pena pelear? ¿Vale la pena ir días sin hablar? ¿Vale la pena todo eso? ¿Vale la pena? ¿Tengo que pelear de esto? Y yo creo que muchas veces se van a dar cuenta. Michelle dice, si las mujeres somos mejor que el FBI, CIA, eso estás completamente de acuerdo. Las mujeres están viendo los más detalles, nos revisan todo y... Pero tengo que reconocer ahora, que el hombre no es así. Claro, el hombre no es así. Ahora, Sarita Zavala nos dice, es que necesitamos sentirnos seguras. Yo creo que eso, a cada uno de ustedes esposos, la mujer necesita sentirse segura. Porque después eso afecta a los hijos. Yo creo que... nuestros hijos valen mucho y lo que nosotros podamos hacer a nuestra esposa, a nuestro esposo, van a afectar a nuestros hijos. Y nuestros hijos son los que van a sufrir las consecuencias de las decisiones que nosotros hemos tomado. Así que no podemos vivir enojados, no podemos vivir de esa manera, decir, te perdono, pero no me olvido. En esta noche queremos que Dios perdone. Nos ayude a perdonar, que nos ayude a limpiar todo nuestro corazón, nuestra mente, cosas que hemos dicho, cosas que han pasado. Y el perdón es algo tan, tan difícil. Yo creo que sería bien reflexionar y hacer un examen de conciencia de uno mismo. Uh-huh. Y decir, yo merezco ser perdonada de Dios, si yo merezco tener esa perdón. Entonces, claro que todos pensamos que, bueno, la verdad es que no lo merecemos, pero él lo hace de cualquier manera. Entonces yo digo, mi esposo no es perfecto, yo no soy perfecta. No podemos esperar no ser perfectos, porque eso nunca va a suceder. Pero tenemos que llegar a un punto donde decimos, mi amor, así como estamos, nos casamos con defectos. Uh-huh. No nos casamos perfectos, nos casamos con defectos. Y sabíamos esos defectos, porque tuvimos tiempo de conocerlos, o sea, sabíamos eso. Entonces, no podemos esperar que después que nos casemos, ya que sea perfecto. No, esos defectos van a estar ahí. Ahora tenemos que trabajar en esas cosas y mejorar en esas cosas, pero hay algunas cosas que nunca van a ser perfectos. Entonces, tenemos que escoger qué es lo que realmente vale la pena pelearnos, y realmente eso vale la pena, y decir, mira, el Señor me ha perdonado a mí, yo creo que mereces que yo te perdone a ti. Yo creo que yo merezco ser perdonada. Yo creo que tenemos que pensar. El perdón. Ay, 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 el perdón es algo tan importante, tan difícil. Cuando hablamos de perdón, cada uno tiene su propio concepto. Cómo perdonar, qué hacer, qué no hacer. Lo único que le pedimos a Dios es que nos ayude a perdonar. Que nos ayude a perdonar nuestros corazones, para que no comience una raíz de amargura. Eso es lo último que usted quiere tener en su corazón, raíces de amargura. Usted tiene que agarrar y pedir al Señor, Señor, ayúdame. Es increíble, ya ha pasado una hora, y hemos estado hablando sobre el perdón en el matrimonio, las consecuencias, los problemas, dificultades, lo que afecta a nuestros hijos, lo que afecta en todo sentido en nuestro trabajo. Sí, yo creo que es algo muy importante en el matrimonio. La falta de perdón puede destruir un matrimonio. Y al destruir un matrimonio,
puede destruir una familia completo. Sus hijos saben, sus hijos se dan cuenta, escuchan. Los hijos sufren. Sufren bastante, se dan cuenta de todo. Uno puede decir, no, mis hijos no saben lo que está pasando en nuestro matrimonio. Les aseguro que saben, les aseguro que se dan cuenta de esas cosas. Y es tan importante resolver las cosas, perdonar y ya por el fin olvidar de esas cosas. Y el perdón es mucho más fácil, y gracias, Eddie, cuando uno hace la voluntad de Dios. No es fácil, no le estamos diciendo, oh, perdone, vaya. No. Es algo difícil. Yo creo que en esta noche, si usted tiene tiempo y puede hacer un estudio sobre la vida de José, y nosotros podemos ver un joven que ha sufrido todo tipo de abuso. Si tendríamos que ponerlos en un podio a José, pasó por abuso físico, abuso emocional, abuso de negligencia, pasó por todo tipo de abuso. Este hombre quedó tal vez traumado. Lo increíble es que nunca entró una raíz de amargura, porque después él pudo perdonar a sus hermanos. Él no se olvidó, porque cuando los vio, él no les dijo la primera vez, ¿cómo están? ¿Todo bien? No, sino que miles de imágenes llegaron a su mente. Se acordó de todo lo que sus hermanos había hecho. Pero al final, con el poder de Dios, él pudo ayudar y dar de comer y alimentar a sus hermanos. Y tal vez perdonarlos y decir, Señor, perdóname. Así que en esta noche vamos a terminar. Ha pasado la hora, son las 8:01 aquí en Houston. Y queremos agradecerles y tal vez podemos continuar este tema, o mándenos qué temas quisieran ver. Quisiéramos saludar rapidito a las personas que acaban de entrar, hermana Maribel. El pastor Vega allá en La Ferrere, en Argentina, que Dios los bendiga. Todas las personas, William Cruz, Laura, gracias por ser parte de este programa de Restaurando Familias. Zoila Pérez, gracias. Rosa Lara, de Mundo Pentecostal, los hermanos Reina que nos están viendo, que Dios los bendiga. Hermana Hopkins, gracias. Usted ha sido de mucha bendición en el programa Restando Familias, donde vamos, la gente nos menciona el programa de usted y de su hija, que ha sido de mucha bendición. Y pues a todas las personas que han venido. He visto mucha gente, algunas personas que han escrito de El Salvador, de Arequipa, Perú. Muchas personas que han entrado de the Cayman Islands. ¿Alguien entró? Sí, los Cayman Islands. Tenemos siempre alguien que está en Japón. Está cada lunes en la noche. Sí. Y allá no es de noche. No es de día, es de noche. Así sí, que un saludo allá a Japón, la iglesia allá en Japón. Que Dios los bendiga grandemente. Y gracias, porque no queremos que este video se quede aquí, sino compártalo. Si usted conoce una persona que está batallando, está teniendo problemas con el perdón en su matrimonio, te perdono, no me olvido, mándele internamente, mande un mensaje privado, comparta. Mañana este video va a estar en YouTube y usted puede ver en nuestro canal de YouTube, Restaurando Familias. Tenemos todos los programas de Restaurando Familias de cada lunes en la noche y va a ser de mucha bendición. Tenemos desde el distrito de Pampeano, allá en Argentina. El Pastor Abraham Bueno, que nunca hace falta un programa. Pastor Abraham Bueno, que Dios lo bendiga. Los queremos mucho allá en Bahía Blanca. Ha sido la hermana Rosaura González, los hermanos González. Los hermanos González. Los hermanos González, Mario y Rosaura, han sido de mucha bendición. Han patrocinado Restaurando Familias cada año. Gracias a ustedes, hermanos, que gracias a ustedes miles de personas pueden recibir esta ayuda de Restaurando Familias en los diversos congresos. Así que gracias a ustedes, los queremos mucho. Rubén Álvarez, ¿quién más tenemos? William Cruz, Emilce desde Tucumán. Que Dios los bendiga grandemente. Y si hay alguien que quiere ser patrocinador de Restaurando Familias, nosotros no cobramos por las conferencias, no cobramos cuando vamos a otros países. Somos una organización sin fines de lucro. Todo son por patrocinadores que el Señor ha puesto en sus corazones donar. Nosotros no somos millonarios, no podemos hacer todas estas cosas, pero nosotros dependemos mucho de nuestros patrocinadores y necesitamos patrocinadores. Si usted siente dar a Restaurando Familias, nosotros tenemos cartas que el gobierno les respalda de Houston, desde aquí, de aquí en los Estados Unidos.
porque nosotros somos una organización 503, nosotros tenemos charitable organization, aquí les podemos mandar una carta para sus impuestos si tienen compañía. Y si usted quiere más información, nos puede llamar. Nos pueden llamar o nos pueden escribir un mensaje y nosotros le damos la información para que nos pueda llamar. O si usted quiere entrar en este momento a la página de Restaurando Familias. Bajo donaciones. Es www.restaurandofamilias.com. Cuando usted entra, dice donaciones y ahí tiene las instrucciones. Usted puede donar por PayPal, usted puede mandar un texto directamente a la cuenta de Restaurando Familias. Puede llamar al 832-755-2595. Lo que sea más fácil para usted va a ser de bendición. Quiero saludar a Nelson Guzmán desde mi hermosa Bolivia, desde Tarija, que nos escriben. Gracias a ustedes. Amo Bolivia con todo mi corazón y cada persona que está entrando, pues que Dios los bendiga grandemente. Gracias una vez más por estar con nosotros. Yo creo que este tema del perdón tal vez va a tener que ver una parte 2 porque es algo bastante extenso. Y que nos puedan mandar sus preguntas, así va a ser más fácil para nosotros. Sí, eso sí, mándenos sus preguntas porque sí hay algunas cosas que pensamos que tal vez vale la pena hacer una segunda vez. Entonces lo podemos hacer para... O si hay algún otro tema que usted está pasando con sus hijos. Me encantaría hablar de la depresión en los adolescentes. Estoy aprendiendo mucho sobre esto. Los jóvenes que están pasando por depresión, ansiedad, soledad. ¿Qué tema le gustaría o que necesita usted en su casa? Va a ser de bendición. Así que, una vez más, gracias por permitirnos entrar a sus hogares, donde quiera que ustedes estén. Gracias, no se olvide orar por nosotros, Restaurando Familias, esta fundación que está creciendo de una manera increíble. Gracias a las personas que están detrás de las cámaras, las personas que están ayudándonos, que Dios los bendiga grandemente. Y el próximo lunes a las 7 de la noche vamos a tener algo muy especial. Queremos que cada uno de ustedes pueda compartir y conectar. Que puedan pasar estos. Dicen, ¿dónde podemos mandar las preguntas o sugerencias? Bien fácil, pueden mandar por un mensaje privado en la página de Facebook. Si quieren, Restaurando puede hacer. Familias también tiene. O una. Si usted quiere mandar por un email, el email de Restaurando Familias es bien fácil, es info@restaurandofamilias.com. Info como información, info@restaurandofamilias.com. Puede mandar un mensaje privado a través de Facebook y haga las preguntas, le vamos a responder. Y o puede seguirnos en Instagram, Samuel Mendizábal, Maribel Mendizábal, en Twitter, estamos ahí. Pero para las preguntas, mándenos por favor por email o por mensaje privado. Bueno, qué pena, se nos fue la noche, son las 8:08 de la noche aquí en Houston, nos pasamos un poquito el tiempo, pero gracias, queremos agradecer siempre a Alex que está detrás de las cámaras, ahora David que está detrás, nos están ayudando, que Dios los bendiga, Michelle y todas las personas que siempre están ayudando, Restaurando Familias, que Dios los bendiga, y pues vamos a orar en esta noche antes de terminar. Que Dios pueda bendecir a cada persona y que cualquier problema que están teniendo, que Dios los bendiga. Señor, te damos gracias en esta noche. Gracias por cada persona que está al otro lado de las cámaras. Que tú conoces su necesidad, tú conoces el dolor, el corazón roto, los problemas que están pasando. Te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios que se especializa en lo imposible. Tú puedes cambiar, Señor, esas lágrimas en una sonrisa. Tú puedes sanar ese corazón, Señor. Ayúdanos a seguir adelante. No somos perfectos, pero queremos alcanzar tu misericordia. Gracias, Señor, por cada familia, cada padre, cada esposa, cada joven, cada niño que está en cualquier parte del mundo viéndonos en esta noche, que tú puedas bendecirlos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, queridos amigos, que Dios los bendiga y no se olvide que después de Dios es mi familia. Espero que este programa haya sido de bendición para usted y su familia. Recuerde que tenemos todos estos programas en nuestro canal en YouTube, en Restaurando Familias. Si usted quisiera ser patrocinador de este programa o del Congreso Restaurando Familias, por favor visite nuestra página web restaurandofamilias.com en la sección donaciones o si quiere puede llamar al 832-755-2595.
2595. Una vez más, gracias por ser parte de Restaurando Familias. No se olvide que después de Dios es su familia.